Especialista en perder semifinales, ¿no? Fernando Ortiz lo hizo tres veces con el América de manera consecutiva, viene su cuarta semifinal de manera continua y no tiene los argumentos como entrenador para poder descifrar y no estudió a un rival. Como lo es Nashville, ¿no? Un equipo con una muy buena defensa, con mucho talento en el medio campo, con buenos futbolistas, lo de Mujar, lo de Zimmerman, lo de Godoy, la seleccionado nacional panameño, lo de el arquero, lo de, el, lo de Fafa. Tiene, tiene jugadores de mucha categoría. La soberbia del fútbol mexicano se demostró en la Leagues Cup, más allá de los arbitrajes, que si sí, que si no, que si afectaron, que no afectaron. Es el desconocimiento de los rivales, el gran desconocimiento de los rivales. Y si vemos del lado, digamos, del cuadro donde estaba el América Monterrey, Tigres, LAFC, se jugó mucho mejor fútbol que del otro lado, ¿no? Del otro lado con un, eh, con un homenaje a Messi en cada uno de los partidos, cuando toma la pelota a Messi se le retrasa a los defensas en lugar de encararlo, en lugar de tratar de, de frenarlo con... Argumentos defensivos eh, normales parecería un homenaje, ¿no? En, en, en la Major League Soccer, a Messi lo de hoy del Arquero Blake cuando termina lanzándose tarde, ¿no? En una jugada que, en un disparo que en cualquier otro lugar del mundo hubiera sido controlable por cualquier arquero, hasta Mater. Pero bueno, ese arquero de, de la selección de Jamaica que tanto le saca balones en la Copa Oro a México, que tanto le saca las eliminatorias a Estados Unidos, que tanto brilla en este tipo de partidos, pues hoy hizo el ridículo, ¿no? Hoy hizo el ridículo. Una League's Cup que me parece que más allá de todos los malditos problemas que tiene de estructura, de malditos problemas que tiene de arbitraje, porque si el arbitraje ha sido eh, para beneficio de México... Eh, perdón, para beneficio de Estados Unidos en muchos partidos. Hoy fue para beneficio de México. Este eh, árbitro quería que ganara los Rayos de Monterrey. Nashville tendría que haber eh, derrotado a los Rayos sin ningún tipo de lío desde el minuto 10 o 5 o 7 más o menos, cuando fue el gol de Mujar que lo invalidaron de una manera verdaderamente terrible, terriblemente criminal, no para para el equipo de Nashville. Es el mejor equipo, Nashville. ¿eh? Es el equipo más sólido, con insisto, con jugadores que tienen mucho talento. Pero sí, sí, una Leaks Cup que terminará siendo recordada porque el fútbol de México se vendió, porque se ha mentido en muchos lados, donde dicen que la CONCACAF tiene pésimos árbitros porque eso lo hicieron en antaño, etcétera. No, 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 la CONCACAF tiene buenos árbitros, tiene muy malos árbitros. Pero la mayoría de los árbitros Barca, que acuchillaron el fútbol mexicano eran mexicanos, eh, mexicanos. Y ahí están, ahí están las designaciones, ahí están las estadísticas. Me imagino que sería bueno este Echarle un ojo antes de, de afirmar cosas. Sí, sí termina siendo de muy escasa calidad arbitral. Termina siendo de muy escasa calidad eh, de logística un torneo donde hoy el fútbol mexicano pues eh, paró durante tanto tiempo para nada, para nada. Porque hoy los Rayos de Monterrey hacen el ridículo. Termina siendo una final Nashville contra Inter de Miami que no le interesa a nadie en México. Y con esto, pues obviamente habrá juegos el viernes del fútbol mexicano y el domingo el fútbol mexicano, pero no habrá el sábado para darle el gran espacio a Nashville contra Inter de Miami, ¿no? Me parece una falta de respeto brutal para el público. Volviendo al partido de Nashville contra los Reyes de Monterrey, qué pocas ideas por parte de los Rayados. Cuando todo Jordi Cortizo, un poco más de movimiento eh, ofensivo, con mayor tipo de creatividad y, tampoco, y también con un poquito más de idea. Canales hoy perdido, Funes Mori perdido, Gallardo perdido. Y así empezamos a sumar, ¿eh? Romo perdido. Y me parece que el entrenador más que perdido, ¿no? O sea, un entrenador que no tiene argumentos. Desde la dirección técnica, desde el banquillo, para poder descifrar a un rival que seguro ni lo estudió. Se le notó. Porque quien estudia, y lo decíamos en el partido contra el América, quien estudia, porque es la misma soberbia ¿eh? que mostró Jardín y el América, etc. Quien estudia Nashville sabe perfectamente las características de Mujer. Sabe perfectamente que te pueden hacer pedazos. En cualquier momento y con esa capacidad que tiene el alemán, con una larga trayectoria del Hertha Berlín, de muchos equipos que ha pasado, pero ha llegado a la Major League Soccer en su mejor momento futbolístico. Y esto es lo que debería también de aprender el fútbol mexicano, que está viendo, ¿no? Y haciendo estupideces y hablando, no vamos a traer a Sergio Ramos y después lo desmiente y después lo afirman y después trascienden y después los amigos del americanismo lo publican y después lo, no, lo, después lo desmienten ellos mismos, todas estas cosas. Deberían de fijarse, ¿no? Lo que es Walter Zimmerman. Y deberían de fijarse lo que son los jugadores que están en la Major League Soccer. Porque no los conocen. Es un desconocimiento brutal de la Major League Soccer. Hoy no es que haya una competencia directa. ¿Quién es mejor? Si la Major League Soccer globalmente. Que la, la, que la Liga MX. Ahí me parece inútil esto. Pero sí me parece muy, muy importante hacer. La, la capacidad de, 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 de diferenciación entre las contrataciones que muchas veces se hacen, que muchas veces se hacen y que por desconocimiento de la liga por parte de los entrenadores de México, por parte del medio mexicano, pues no se dan cuenta de lo que está en Estados Unidos, porque ahí están los que hoy están en la final. Lo de Inter de Miami para mí no es representativo, para mí sí lo de Nashville, para mí lo de Nashville me parece extraordinario, extraordinario porque han jugado contra el equipo más caro de México. Y le han dado una verdadera lección futbolística. ¿eh? Una lección futbolística. Hoy han hecho el ridículo los Rayados de Monterrey de una manera descarada. Descarada, porque estamos hablando de que traen el... Ellos hablan de la gran bomba y hablan de quién sabe qué y hablan de quién sabe cuánto. Tendrían que haberse fijado que están contratando un entrenador que es especialista en perder semifinales. Especialista en perder semifinales y que no meten las malditas manos. Que no las meten. Y así. Podemos pasar y pasar eh, horas y horas hablando acerca de esto. En una valoración general, la League's Cup termina siendo un reverendo y rotundo fracaso para el fútbol mexicano en todos los aspectos. Unas chivas que no pasan de la primera ronda, un Cruz Azul eliminado a las primeras de cambio por un equipo malísimo como Charlotte, el América sobrevalorando al Nashville como lo hizo los rodeos de Monterrey en el estudio eh, que realmente tendría que ser injustamente eliminado el equipo de Tigres por un penal inexistente que le marcaron a favor a los Rayados de Monterrey. Muchas cosas, eh, muchas cosas que podríamos eh, descifrar de lo que ha sido la liguilla Cup. El León también acribillado, Ciudad Juárez goleado 7-1 o 7-0, ya no recuerdo, con el LFC. Todo esto ¿eh? hay que hacer una valoración gigantesca. Sí, claro, que son 29 equipos contra 18 de México, ¿no? 29 de los gringos contra 18 de México, y había más posibilidades que avanzaran más estadounidenses que mexicanos. Esto era lógico, por una cuestión numérica, por una cuestión aritmética, pero no por una cuestión futbolística. Y cuando las inversiones como la de los Rayos de Monterrey, que desgraciadamente tuvo que enfrentarse a Tigres, porque la de Tigres también es una muy buena inversión, o la del la América con esa eh, falta de capacidad por parte de Jardín para entender a Nashville, o de Cruz Azul con las grillas que tienen, porque tienen. Grillas y grillas y más grillas, y estaban más pensando en cómo joder al Tuca Ferretti que realmente en ganar la League's Cup, o las Chivas que menosprecian porque no les dieron, según esto, los derechos de transmisión para Chivas TV. Todas estas estupideces que se han hablado de puras grillas y puras cuestiones mercenarias, hoy deportivamente México es un verdadero caos en cuestión futbolística contra un país que hace 25 años no tenía liga. Bueno, 27 años. Ahí, ahí lo dejamos.